¿Por qué Barbie Girl de Aqua no sonará en la película Barbie de Margot Robbie? Barbie Girl, la canción de los Aqua que ahora cumple 25 años, sería buena canción para incluirla en el soundtrack de la película Barbie protagonizada por Margot Robbie. Todos nos preguntamos, ¿por qué no la escucharemos en la película? La razón podría ser la demanda de copyright que Mattel, la empresa fabricante de Barbie, interpuso contra Aqua en 1997, acusando al grupo de sexualizar a su muñeca. La empresa perdió el juicio, así que tiene sentido que siga enojada por esto. Sin embargo, hablando con Variety, la cantante Lena Nystrom tiene una explicación más divertida. Usar una canción sobre Barbie en una película protagonizada por Barbie sería poner un queso sobre otro queso. La cantante dijo que entiende por qué la película no incluirá la canción y ve el lado positivo. Va a hacer que nos presten muchísima atención, pase lo que pase. Publicada como sencillo en abril de 1997, Barbie Girl fue un hit monumental en todo el mundo, llegando al número uno en las listas de éxitos de 15 países. El éxito de la canción cogió al grupo totalmente por sorpresa. Cuando Barbie Girl llegó al mercado, ocurrió algo mágico, recuerdan a Nystrom. La cantante también recuerda sus emociones ante las acusaciones de que el tema era una apología del machismo y las mujeres objeto. No estábamos preparados para las reacciones negativas, señaló. En tu corazón, tú sabes cuáles eran tus intenciones, y leer todo aquello fue difícil. A pesar de todo, Barbie Girl fue el mayor éxito de Aqua, y sus autores siguen estando orgullosos de ella. Aquarium, el disco que contiene la canción, fue el soundtrack de un montón de gente. Además, una buena melodía nunca muere, simplemente sigue adelante. Y Barbie Girl es un ejemplo perfecto de eso, comentó la banda de Aqua. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal.